festa al lago. Nos quedan 4 jugadores sobrevivientes. Ahí vemos a Jason Kuhn. Ángel, hablabas de Jason Kuhn. Recordamos que pudo doblar su stack de fichas en la última edición. Ya con más fichas, este jugador va a ser peligrosísimo, Ángel. Así es, pero bueno, atrás tiene a Randall Flowers, que también es un jugador experimentado, jugador online. Es nuestro chip leader. Lo siguen de cerca Noah Schwartz, con 2.8 millones. Recordar que las ciegas están en 120 mil. Entonces, estos 4 jugadores tienen entre 20 y aproximadamente casi 40 ciegas. Que no son stacks ni muy pequeños ni muy grandes. Creo que ya estamos ahí un poco en el promedio. Entonces, vamos a tener la oportunidad de ver varios flops. Y seguramente, Ángel, seguramente va a haber mucha acción, porque estos jugadores de verdad que están peleando por esa bolsa, esa cantidad de dinero impresionante para el primer lugar y el brazalete de Tiffany, Ángel. Sí, es Santi, $830,000 al ganador, un premiazo. ¿Qué harías con esa lana tú? Pues mejor te digo después de que Jason decida qué va a hacer con ese J9, porque ni siquiera sé, ni siquiera tengo idea de por dónde empezaría. Es muchísimo dinero, pero bueno, regresemos a lo que nos corresponde. Ahí vemos cómo Jason, como bien decíamos, va a empezar a jugar más manos, Ángel, y va a empezar a presionar a los demás jugadores ya con un stack muchísimo más razonable. Vemos que sube la mano a 275 mil y Randall, con ese rey y 2 de diferente palo, vamos a ver que hace un movimiento bastante agresivo. Resube la apuesta a 675 mil. Así es, y en contraste con lo que veíamos en el episodio anterior, donde Randall tiró, no sé si te acuerdas, un As-10 de espadas, un par de 5, dejó ir varias manos buenas. Ahora, como son 4, pues hay que meter mucho más presión. Y lo hizo muy bien con su rey 2 de espadas, se lleva ese punto. Sí, claro, la intención ahí de Randall, recordemos, no es realmente que le paguen teniendo esa mano tan mala. Robarse el pot, robarse las fichas, acabe la mano. Robarse las fichas que hay en el centro, porque en este momento del torneo cualquier ficha que vayamos sumando es valiosísima. La sala de póker en línea con dinero real más nueva ya está aquí y se llama WPT Global. Únete a la red de póker más grande del mundo, con juegos que se ejecutan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con niveles de entrada que se adaptan a todos los jugadores. Tenemos toneladas de juegos de efectivo y torneos en todas las apuestas, con grandes premios todos los días. Regístrate hoy en WPTGlobal.mx con el código de bono WPT2 y acreditaremos $200 de bono gratis al instante. Haz tu primer depósito y recibe $800 bono gratis. Y bueno, regresamos a las acciones de esta mesa final. Vemos esta mano iniciada, ese J9 de diferente palo de Jason Kuhn, con el rey y el 8 de Michael. Ahí vemos cómo Randall Flowers, Ángel, está empezando a imitar a uno de nuestros compañeros de los Estados Unidos de The World Poker Tour. Así es, a Mike Sexton. Está tratando de... está narrando la mano como él la narraría. Está haciendo un impression, como le dicen en Estados Unidos, que es como una imitación, tal cual. Bastante chistoso a Jason Kuhn mientras está en la mano. Sin embargo, lo vemos ahí con una esbozada sonrisa, apostando. Un buen flop para él, porque tiene par y posibilidad de escalera. Perdón, él pagó la apuesta de Michael Benvenuti, que tiene una posibilidad de escalera para arriba y para abajo. No sé qué estamos haciendo narrando, si Randall lo está haciendo también ahorita, imitando. Lo está haciendo también, y además Ángel tiene a toda la gente del público muerta de la risa, porque realmente, si escucharan a nuestro compañero norteamericano, realmente es muy parecida la imitación que está haciendo. Sí. Le pasan el micrófono ya, de verdad. Spare card. una carta mano que da miedo. ¿Y el rey? Y esa carta justamente le da a Michael la mejor mano, que no tenía nada hasta esta última carta. Vamos a ver si logra extraer más fichas de Jason. Así es, le pone un poquito de suspenso a esta situación con su narración. Y Jason tiene la decisión de pagar esa apuesta de 295 mil. Seguimos escuchando a Randall Flowers. Jason Kuhn ya no sabe si ponerle atención a la narración de su contrincante o pensar en la mano. Fíjate que me gustó esta dinámica, que seguramente no va a seguir, va a ser una mano nada más, pero como que los aflojo un poquito, ¿no? Están muy concentrados, tensos, pues tienes que estar súper concentrado en lo que pasa. Y pues bueno, los aflojó tantito. Nos aflojó tantito, Inés. ¿Cómo ves, Inés? ¿Cómo ves estas dinámicas que se empiezan a dar en la mesa final? Cuéntanos.
Muchísimas gracias, Inés. Regresamos a esta mesa final del torneo Festa al Lago, en el Velayo de Las Vegas. Ahí podemos ver a los cuatro jugadores sobrevivientes, Ángel. Veíamos hace rato una dinámica que decías se vuelve bastante interesante. No hay que olvidar que al final el póker es un juego recreacional, el póker es un juego para divertirse, ¿no? Y entonces, esto que hizo Randall Flowers de imitar a uno de nuestros compañeros norteamericanos de WPT, pues aflojó la mesa, lo decías, Ángel. No hay que perder de vista que este es un juego que al final pues nos debe de divertir y debemos de disfrutar, ¿no? Completamente, Santi. La esencia del póker es pasarla bien entre amigos y es competencia pura y tratar de adivinar lo que está pensando el otro jugador, pero pues si olvidamos esa esencia, no nos la vamos a pasar tan bien. Y pues bueno, por un momento se nos olvidó que están peleando por $830,000. Así es, mucho dinero, y por lo mismo creo que fue muy correcto esa iniciativa de parte de Randall Flowers de aligerar un poco la mesa. Pero bueno, la tensión regresa poco a poco a la mesa, Ángel. Vimos que Jason sube esa mano, 6 y 5 a $250,000. Randall completa la apuesta con esa joto y 10 del mismo palo. Y este flop, donde hay un 8, un rey y otro 8, no le da nada a nadie, Ángel. Vamos a ver cómo reaccionan estos dos jugadores a ese flop. Recordar que Jason Gunn fue el agresor antes de ver las cartas. Subió la mano, Randall Flowers defiende y Jason Gunn continúa con una apuesta de $250,000 tratándose de llevar ese pozo. Ahí, Ángel, Randall realmente tampoco tiene nada. Vemos que toma fichas y paga la apuesta. ¿Cuál es el plan de Randall al pagar ahí? Randall básicamente hizo lo que se conoce como floating en inglés. En español es flotar, que significa está flotando la mano tratando de llevarse el pot después. Le sale una carta increíble porque ese 9 de diamantes le da posibilidad de escalera, posibilidad de color y posibilidad de escalera de color. Claro, le dio todas las posibilidades, como dices, Ángel. A Jason increíblemente también le ayuda un poco porque ahora el 7, si llega a conectar un 7 en el river, le daría escalera, pero a su vez le daría una escalera mayor a Randall. Evidentemente Jason no sabe eso, pero para él ese 9 fue una buena carta. Así es, y ahora Randall cambia el plan porque probablemente estaba intentando bluffear la mano. Sin embargo, cuando pega ese turn tan bueno para él, uff. Uy, 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 justo lo que decíamos, Ángel. Sí, que caray, Jason, no te platico más, va a salir eliminado esta mano porque con esa escalera, después de bluffear el flop, bluffear de nueva cuenta la cuarta carta, el turn, y ahora pega la escalera, va a ser casi imposible que no diga all-in. Y Randall le va a pagar de inmediato con su escalera mayor. Muy mala suerte para Jason. Conecta la carta que le da la escalera. Y Randall tiene la escalera mayor, Ángel, de verdad. Ahí anuncia la apuesta. Anuncia la apuesta de 1.5 millones. Casi todas sus fichas. Y pues bueno, Randall aquí no tiene de otra más que anunciar all-in. Meterle un poco más de las que les quedan a Jason, pues Jason va a tener que pagar, Santi. No hay manera de que tire sus fichas, Ángel, dentro de estas circunstancias. ¿Sería difícil tirar esa escalera? Muy difícil, Santi, porque ya metió demasiado. Ya metió demasiado, ahí no le gusta, vemos su lenguaje corporal. Qué situación más complicada para Jason. Y al mismo tiempo es difícil que Randall esté bluffeando esta mano, pero pues a lo mejor tiene un 8 y decide jugar así la mano, entonces creo, la verdad, que Jason Kuhn se vaya a escapar de esta situación. Ahí lo escuchamos quejarse un poco, ya que, como dices, él creyó que tenía la mejor mano, por eso ha puesto tan fuerte el river, la última carta. Y ahora, claro, termina diciendo que paga. Y se entera de las malas noticias, queda oficialmente eliminado ese 7 en el river. Híjole, escalera contra escalera, Ángel. Tenemos a nuestro siguiente eliminado, Jason Kuhn. Se lleva nada más y nada menos que $225,000, pero con un muy mal sabor de boca, Ángel, porque yo creo que para lo que él está acostumbrado, para el buen torneo que hizo, es una sensación bastante desagradable. Y sí, una mano que parecía que no tenía mucho, se convirtió en un cooler, en un enfrentamiento en donde Jason pensó que el river le había dado la carta milagrosa cuando estaba bluffeando previamente en el flop y en el turn, y Randall
con una mano mejor. Situaciones que no te puedes escapar en el póker. Y bueno, Randall Flowers ahora se perfila muy bien en esta mesa final, quedando solamente 3 jugadores. Y precisamente, como lo dices, le mete mucha presión a los demás jugadores. Ahí le dice all-in a Michael. Y pues tiene que tirar, porque esa queen y ese 10 no es lo suficientemente bueno para pagar todas sus fichas. Regresamos contigo, Inés. ¿Cómo ves las acciones en estos 3 jugadores? La sala de póker en línea con dinero real más nueva ya está aquí y se llama WPT Global. Únete a la red de póker más grande del mundo, con juegos que se ejecutan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con niveles de entrada que se adaptan a todos los jugadores. Tenemos toneladas de juegos de efectivo y torneos en todas las apuestas, con grandes premios todos los días. Regístrate hoy en WPTGlobal.mx con el código de bono WPT2 y acreditaremos $200 de bono gratis al instante. Haz tu primer depósito y recibe $800 bono gratis. Seguimos con más en esta mesa final en Festa al Lago desde el Velayo de Las Vegas, Ángel. Nos quedan 3 jugadores norteamericanos son los sobrevivientes. Tenemos a Randall Flowers, a Noah Schwartz y a Michael Benvenuti, los 3 con un estilo de juego en donde han tenido mucha más experiencia, ya lo decías, en el juego online, en el juego por internet. Pero bueno, en esta mesa final están viéndose cara a cara los 3, Ángel. Así es, Santi. Veíamos a Randall Flowers con 8,100,000 fichas. Los otros 2 jugadores con menos de 3 millones de fichas. Entonces, pues, les va a estar metiendo presión constante. Anuncia Michael, sin embargo, all-in con As-10 de diamantes. Randall se tira de inmediato y Michael incrementa un poquito su stack. Ahí vemos a los amigos de estos 3 finalistas, obviamente apoyando con toda la energía, porque ahí, en esas instancias, cualquier cosa que tengas de apoyo, cualquier incentivo positivo, puede hacer completamente la diferencia. Ángel, vemos a Noah con ese as y 3 de diferente palo. Ya lo decías, Ángel, aquí tanto Noah como Michael tienen muy pocas fichas, no tienen mucho margen de maniobra. Vamos a ver. Si Randall les sigue metiendo presión, como ya lo anunciabas, ahí lo vemos. Precisamente le dice all-in con ese As-2 de diamantes. Ninguno de los dos realmente tiene una gran mano, pero pues es una situación bastante difícil para Noah. Sí, o sea, le pone la presión, lo pone a adivinar a él y no tener que ser el que está pensando Randall. Acuérdate que cuando Randall tiene más de 8 millones de fichas y sus oponentes menos de 3, cuando dice all-in y le gana la mano, sigue teniendo un stack poderoso. Entonces, pues, va a tomar riesgos y va a poner más presión. Y, pues, con un stack corto, sobre todo cuando estás peleando el segundo puesto, pues, es bastante complicado continuar y decidir correctamente cuando te están constantemente metiendo presión. Claro, porque ya lo decías, los saltos de dinero de los premios, Ángel, son realmente notables. Obviamente lo que quieren ellos es que se vayan eliminando, ahora sí que los demás jugadores, para subir escalando en esa tabla de premios. Continuamos en estas acciones. Ahí vemos que las ciegas continúan en 120,000, la ciega mayor. Michael despierta con esta cuina y Joto de diferente palo, y vamos a ver qué determinación toma Ángel. Y vemos que cuidadosamente toma sus fichas y sube la apuesta a 280,000. Noah tiene el espantoso 10 y 3 de diferente palo, y Randall con esa J y 10 del mismo palo. Estas manos, Ángel, al ser 3 jugadores, se vuelven más poderosas de lo que realmente serían, ¿correcto? Sí, mientras menos jugadores, una mano como tanto como Queen a Joto como Joto 10 del mismo palo son bastante sólidas. Vamos al flop de lleno. Defiende Randall Flowers en su apuesta grande, en su ciega grande. Y Michael, que con la iniciativa preflop decide hacer check, pasa. El as es una carta que da miedo con, normalmente, vamos a ver si Michael decide apostarla. Va ganando la mano con su queen alta, pero normalmente ahí la gente apuesta para tratar de llevarse el pot y no dar chance, oportunidad de que tu oponente te apueste en la última carta. Claro, de alguna manera ahí Michael está diciendo, conecté ese as, ¿no? Ya tengo ese as, no lo tiene en esta situación, pero lo puede representar, Ángel. Es algo que nos recuerdas tú mucho, que al final el póker en muchas situaciones no solo es conectar las cartas que tienes, sino representar lo que puedes llegar a tener. Claro que las cartas ayudan,
pero pues hay que también meterle creatividad, agresión. Si no, pues estamos nada más hablando de que a ver a quién le cae mejor carta. Exactamente, ahí vemos que Noah despierta con ese par de cuinas, una gran mano, y Randall tiene par de ochos. Ángel, ya lo decíamos hace un momento, cuando son tres jugadores, tener un par es realmente, es valiosísimo. Entonces, es muy probable que Randall aquí decida pagar y se va a enterar que pues va notablemente abajo, par contra par. Malas noticias para Randall. Sin embargo, el que está en riesgo es Noah, con la mejor mano, pero sigue en riesgo, puede quedar eliminado. Así es, Noah, que ya estaba bastante corto con solamente 1.3 millones de fichas, que son aproximadamente entre 10 y 11 ciegas. Decide hacer all-in correctamente. Randall, con su par de ochos, pues claro que tiene que pagar. No solamente paga, sino que anuncia all-in para tratar de sacar al otro jugador que está en medio y quedarse solamente contra Noah. Así es. Y bueno, vamos al momento de la verdad. Los dos jugadores están expectantes para ver las primeras cartas. El flop, posteriormente el turn, finalmente el river, y saber quién de estos dos jugadores gana la mano. Si Noah llega a perder esta mano, quedaría oficialmente eliminado. Y vemos que conecta la tercia de cuinas, habiendo dos sietes en el board. Hace full house flopeado, Ángel. Es prácticamente imposible que pierda la mano, únicamente si llegara un 8 y un 8 seguido. Como vemos, ese 4 no le ayuda nada a Randall. Y sobrevive, Ángel, sobrevive no a esta mano. Y contrario a lo que creíamos, va a haber más emociones de las que hubiéramos pensado, Ángel. Randall sigue siendo líder en fichas, pero cada vez se le acercan más. Poco a poco se le van acercando, sigue teniendo todavía mucha ventaja. Pero aquí ahora sí que nada para nadie, Ángel. Todo puede cambiar de un momento a otro. Así es, Santi. Y ahora las ciegas ya están en 80.000, 160.000. Lo que le pone todavía más presión tanto a Noah como a Michael, que en este caso son los que tienen menos fichas. Así es. Ahí veíamos a los jugadores con exactamente la misma mano. La única diferencia es que Michael tiene dos corazones. Nadie, nada para nadie. En este tipo de situaciones, Ángel, va a ganar el que agreda primero, ¿correcto? Lo dijiste exacto. O sea, con la misma mano, básicamente el que meta más presión es el que se va a llevar el pot. Aquí Michael le ayuda muchísimo ese 3 de corazones porque ahora tiene la posibilidad de un color. Y bien lo hace, apuesta, no hace, va de inmediato porque no tiene absolutamente nada. Y los dos con la misma mano, un poquito mejor claramente Michael, que tenía la posibilidad de color, se lleva el pot. Así es, Ángel. Vamos, ahí vemos ese brazalete, Ángel. Y bueno, la cantidad de dinero, las pacas de dinero en dólares para el ganador de este torneo. El objeto más deseado, Ángel. Seguimos con las acciones. Vemos que Randall despierta con ese as y esa cuina. Que bueno, siendo tres jugadores, ya lo decíamos, es una mano fuertísima. Seguramente va a subir. Vamos a ver de cuánto se trata. 320 mil. Sube Randall con su mano, con su poderosa mano. Y Michael tiene el 9 y el 4, no tiene nada que hacer aquí. Noah tiene rey. Uy, y Queen acá. A malas noticias, le dice Olin, claro que le paga instantáneamente. Híjole, Ángel. Y es otra situación en donde no hay mucho escape, porque ahí Noah, con el stack que tenía, una mano tan fuerte como rey-dama, tiene que terminar Olin. Randall evidentemente le va a pagar. Y pues vamos a ver si Noah es capaz de pegar ese rey que necesita o hacer alguna escalera que lo salve de la eliminación. Así es, necesitaría el rey forzosamente, escalera o quizá cuatro corazones, Ángel. Esas serían como las posibilidades para que Noah sobreviva y continúe en este torneo. De lo contrario, nos quedaremos con dos jugadores en nuestro famoso heads up, en nuestro famoso cara a cara. Vamos a ver qué nos depara el flop. Sí, ahí lo dicen. Qué situación tan desafortunada. Manos encontradas, nada que hacer para ninguno de los dos. Y el flop nos presenta, híjole, una J, un 7 y un 3 que no ayudan en lo absoluto a Noah. Ángel, ¿crees que pueda hacer el milagro? Y digo, no es lo que crees, lo que dicta la matemática con solamente 14%, como vemos en pantalla, amigos, la veo complicada, Santi. Vamos a ver si logra. Corre con suerte. Ese 9 le da un poquito más de salidas porque ahora el 10 también le da la mano ganadora. Haría una escalera. Exacto, el 10 la escalera, el rey el par de reyes. Vamos a ver si ese river nos depara
que nos quedamos con tres jugadores o nos vamos directo a nuestro heads up. Ahí la pide, los amigos rezando, pidiéndole al cielo, y es el 6 de diamantes. No nos sirve de nada, Inés. Regresamos contigo. Vamos, vamos a quedarnos ya con dos jugadores, Inés. Gracias, Inés. Muchas gracias. Regresamos, regresamos. Estamos ya heads up, uno contra uno, y vemos ahí a las Royal Flush Girls, a las chicas de WPT trayendo todas esas pacas de dinero, Ángel. Era nada más la cara de satisfacción de Michael. No sé por qué está sonriendo tanto, si es por las chicas Royal Flush o por la cantidad de pacas de dinero que se puede llevar en este momento. Las chicas siguen entrando. Ahí vemos a Randall, un poco más ecuánime, pero bueno, vemos los premios, Ángel, increíbles premios que se va a llevar el ganador de este torneo, de este Festa al Lago, Ángel. Tú ya has estado ahí, eres demasiado bueno, eres demasiado monstruo en el póker, como le decimos. Esas mesas finales, esos heads up, son tu especialidad. Así que cuéntame, ¿cómo ves este uno contra uno? Y digo, de entrada te digo que a lo mejor se ven ecuánimes y tranquilos, pero por dentro, cuando te ponen $831,000 enfrente, nada tranquilos. Es toda la presión, quieres ese dinero. Si quedas en segundo lugar, también te llevas un dineral, pero el título, el prestigio, el brazalete, y bueno, un poco más, mucho más dinero, $830,000, como dijimos. Es lo que todo jugador de póker sueña. Así es, señores. Señores, el campeón ha hablado, el Mesías, el Dios, Ángel Guillén. México, señores, ha hablado, ha determinado. Seguimos con las acciones, dejo mis estupideces. Ángel, Michael ahí dijo all-in con ese as y ese 5, metiéndole presión, diciéndole desde el 1 contra 1 voy a seguir insistiendo, ya que no tengo tantas fichas como tú. Y en cualquier momento esto puede dar la vuelta. Sí, aparte que ya las ciegas están bastante grandes, 160,000, si bien lo vimos. Y pues bueno, Michael en desventaja de fichas tiene que hacer algo para tratar de acumular y emparejar la cantidad que tiene respecto de Randall. Randall un poco más tranquilo porque pues con el chip liderato más de 2-1 le lleva en ventaja. 9.8 millones de fichas tiene Randall Flowers. Así es, y bueno, vemos cómo Michael sube ese rey y ese 9. En el 1 contra 1 vamos a ver básicamente eso, ¿no, Ángel? El jugador sube, el otro paga, vamos a ver probablemente muchos flops mientras no se queden cortos de fichas. En este caso vemos que Randall completa con Joto y 9, ninguno de los dos conecta, y Randall ahí increíblemente sale apostando. Y fíjate que me gusta porque... La sala de póker en línea con dinero real más nueva ya está aquí y se llama WPT Global. Únete a la red de póker más grande del mundo, con juegos que se ejecutan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con niveles de entrada que se adaptan a todos los jugadores. Tenemos toneladas de juegos de efectivo y torneos en todas las apuestas, con grandes premios todos los días. Regístrate hoy en WPTGlobal.mx con el código de bono WPT2 y acreditaremos $200 de bono gratis al instante. Haz tu primer depósito y recibe $800 bono gratis. Michael Benvenuti con solamente 3,750,000. Vamos a ver si le puede dar la vuelta o si Randall logra cerrar y llevarse el título. Así es, Angelito. Ahí regresamos a la acción. Randall sube esta cuina y 3 de diferente palo. Realmente es una mano muy débil, pero como decíamos hace rato, está metiéndole presión y ay, luego. Randall ni siquiera quiso ya ahí representar, decir, voy a hacer como a pensar tantito. Dijo, vámonos, a la que sigue, no hay tiempo que perder. Vamos a seguirte metiendo presión en otras manos. Y ahí vemos que Michael tiene ese rey y ese 7. Que al final, cuando tienes cartas altas, Ángel, en uno contra uno, tienes que presionar. O sea, tienes que presionar incluso si tienes pocas fichas, porque es muy probable que el jugador de enfrente pues no tenga estas cartas altas con las cuales defender. Correcto, sobre todo un rey es una carta bastante buena, jugando solamente contra un jugador. Sube Michael, Randall con una mano muy jugable, defiende en su apuesta grande, paga los 160,000 adicionales y vamos al flop. Y vamos al flop, que nos separa un 5, un 6 y una J. Realmente, como suele suceder en el heads up, ninguno de los dos conecta nada, los dos jugadores pasan. Y ese rey le da a Michael la mejor mano, Ángel, el par de reyes. Evidentemente toma fichas, va a apostar. Es una jugada pues bastante estándar y probablemente se quede con la mano, a menos que Randall quiera hacer pues alguna locura. Alguna travesura. Tiene la opción de subir, realmente pagar no sería buena opción. La jugada más sensata es retirarse. Michael Benvenuti se lleva ese pot y...
achica, aunque sea un poco, la diferencia en fichas. Así es, dos jugadores muy experimentados que seguramente han jugado muchas mesas finales en internet, en donde la cantidad de manos que ven es muchísimo más veloz. Hay muchas veces que ya toman decisiones en automático. Y aquí vemos algo particular, Ángel. Randall subiendo ese 9 y ese 3, que realmente es una mano muy mala. ¿Por qué haría este movimiento? Mira, de entrada está en posición. Recuerda que Michael tiene que completar y jugar fuera de posición. Entonces, Randall va a seguir metiéndole presión. Y ya cuando sube esta mano, nos está diciendo que básicamente va a subir todas las manos. Todas las manos. Ahí vemos como Michael, en este caso, tiene una mano bastante jugable para cuando son uno contra uno. Vamos a ver ese flop, en donde Michael tiene el proyecto de color y el proyecto de escalera, y Randall el par más alto. Y lo que empezó con una mano horrible, la de Randall, ahora es la mejor mano con par más alto. Michael con posibilidad de escalera y posibilidad de color, y además tiene la cuina, porque la cuina también le da la mejor mano. Vamos a ver qué decide hacer. Muy probablemente va a terminar all-in. Es lo que haría yo. Vamos a ver si decide meterse con todas sus fichas contra la apuesta de 420 mil, buscando, obviamente Michael trata de que se tire, va all-in con 3.700.000, y ahora Randall tiene el par más alto, wow. Tiene que pagar. Wow. Y vemos en pantalla, Santi, las probabilidades. Michael, aunque no ha pegado par todavía, tiene un poquito más de chances de ganar la mano, porque como dijimos, va a la escalera con el 8, va a la dama, que le da la mejor mano, y también va a cualquier espada. Así es, momento de la verdad, señoras y señores. Nuestro torneo del Festa Lago podría terminar en este momento, Ángel. Si ese par de nueves aguanta, si ese par de nueves soporta la cantidad de salidas que Michael tiene, vamos a ver la carta del turn. Es un 4 que no ayuda, no ayuda para nada a Michael. Sigue vivo, Ángel. Vamos a ver ese river. Si no es un 8, una espada o una cuina. Y un 3 ahora, porque ese 4 le da posibilidad de escalera también. Con el 3 haría una escalera. Michael, vemos a todos los amigos de Randall vibrándolo. Vamos a ver si se lleva el título. Y es el as de corazones. Señoras y señores, tenemos nuevo campeón de WPT. Wow, el Festa Lago. El WPT se lo lleva nada más y nada menos que Randall Flowers, Ángel. Y ahí vemos que celebra.